Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jaurrieta, esto es El Desestrés y en esta ocasión les voy a hablar de un manga publicado en octubre del año pasado, 2020, por Panini Manga México. Es el tomo de Sandland, escrito y dibujado por Akira Toriyama. Es un tomo único, es una historia autoconclusiva, son pocos capítulos. Esta es un trabajo parte de la época post Dragon Ball de Akira Toriyama. Originalmente se publicó en la revista Shonen Jump en el año 2000 en 4 ediciones, así que son poquitos capítulos. Y pues ya fue en la época que Akira Toriyama tenía total libertad creativa para hacer lo que quisiera en la editorial. Y pues bueno, el resultado de esa libertad pues es una de estas historias. Aquí en México ya había sido publicado por Editorial Beat en el año 2001. Fue la primera vez que se publicó en México y hasta ahorita la está retomando otra vez Editorial Panini. En el año 2000, hacía 5 años que Akira Toriyama había terminado su trabajo con Dragon Ball. De ese año en adelante pues ya le dejó las riendas de lo que es el anime completamente a Toei, que fue cuando obtuvimos Dragon Ball GT. Así que 5 años pasaron desde que Akira Toriyama terminó con Dragon Ball para que se pudiera publicar esta historia. Y pues la edición de Panini está muy bonita, trae un protector de portada con una solapa aquí de este lado, con una breve introducción de Akira Toriyama donde nos dice cómo fue que creó la historia y qué era lo que quería lograr con ella, así brevemente. Ahí está. El tomo tiene una contraportada verde y pues la portada viene en tonos verdes igual con registro a barniz muy bonito, una edición muy cuidada la verdad. Y bueno, pues la historia que nos cuenta Akira Toriyama se trata de, está ambientada en un mundo ficticio parecido a los que por lo general él crea en sus mangas. Nos narra la historia de Belcebú, el príncipe de los demonios, quien se encuentra en el inicio de la historia con su protector o la persona que lo cuida, de nombre Tif, otro demonio ya de edad mayor, un poco más avanzada. Están en busca de agua. La historia se ambienta en un desierto. La tierra por completo es un desierto donde el agua escasea y es muy cara. El agua es vendida por el rey del mundo, que pues la vende muy cara y la vende muy limitadamente. Y pues en este lugar pues los demonios y los seres humanos conviven. Y la historia arranca realmente aquí cuando llega el alguacil Rao, que está buscando ayuda de los demonios, que en esta ambientación que nos hace Akira Toriyama realmente los demonios no son malos, solamente pretenden serlo. Entonces el alguacil Rao, que es este personaje que estamos viendo aquí, le pide ayuda a los demonios para ir a buscar un manantial, un lago mágico, donde pues se supone que es un lugar mágico y que es solamente una leyenda, pero él se basa en que acaba de ver una especie de ave que come pues una especie de peces pequeños y entonces que solamente se dan en ese lago. Entonces en eso se basa para determinar que pues el lago existe y pide ayuda de Belcebú, que aquí en esta imagen se ve que le pide permiso a su padre, pues que es el diablo, ¿no? El demonio se supone. Muy parecido a un personaje de Dragon Ball, a Dabura de la saga de Majin Buu, que si ustedes recuerdan en esa saga, pues él era el rey del infierno, de las tinieblas, ¿no? Haciendo un homenaje a esa saga o a esa historia previamente de él. Y pues así se embarcan en la misión. La historia nos va narrando el trayecto como en una especie de road trip de estos tres personajes, de Rao, Belcebú y de Tif, en busca de este lago, en la cual pues se van topando con algunos obstáculos como lo son este gusano gigante y algunas otras cosas, otros militares. Se topan con una pandilla de ladrones que también están buscando recursos para obtener agua. Y así se va desarrollando esta historia que pues a final de cuentas
No les voy a contar el final y no les voy a arruinar la sorpresa final sobre la verdad que maneja esta historia sobre el rey del mundo, ¿no? O sea, es una historia muy, muy bonita, es de aventura, retoma algunos elementos del Dragon Ball original y del Doctor Slump, que pues en general son mangas de aventura y de comedia, donde Akira Toriyama se basa mucho y fundamenta mucho la parte divertida de sus historias con mucha comedia y con muchas referencias a la cultura occidental. Vean el diseño del tanque, que para mí es el cuarto personaje de este manga, un diseño extraordinario, es un dibujo excelente que está muy bien combinado. Creo que es un dibujo muy sencillo, pero es detallado y expresivo también. Me recuerda mucho al Dragon Ball original, pero con el detalle que ya tenía el Dragon Ball Z, ya cuando pues toda esta historia de Akira Toriyama reventó y fue un hitazo. Como les digo, para mí los diseños del tanque y de las armas y de toda la maquinaria que sale en este manga valen mucho la pena. Y pues los protagonistas en la historia son Belcebú y Rao, ¿no? Que son los que se unen para buscar el manantial, que tienen muchas características de un típico protagonista de un shonen, ¿no? Mucha fuerza de voluntad, los dos son personajes parecidos, a pesar de que sus cualidades y sus características son distintas, están en busca del mismo objetivo y los dos tienen la misma meta. Entonces vean la parte del dibujo y del detalle, me recuerda mucho a Metal Slug, la maquinaria que salía en ese videojuego. Y pues ahí está, amigos, la historia tiene un buen desenlace, creo que es una historia divertida, es un tomo único, es esta autoconclusiva la historia, muy buena. Si ustedes quieren conocer, aparte de Doctor Slump y de Dragon Ball, algunos otros trabajos de Akira Toriyama, donde pues en el dibujo se ve claramente que es su estilo de dibujo, ¿no? Vean, las facciones de los personajes son hasta un tanto cuadradas, muy, muy al estilo de Akira Toriyama, mucho detalle en lo que es su estilo de dibujo. Y pues ahí está un shonen clásico, muy divertido, con todo el estilo y la comedia de Akira Toriyama y todas las referencias occidentales que pues a Akira Toriyama le gusta meter en sus historias. Y pues así finaliza este tomo, amigos. Es una historia bastante interesante, no tiene nada de profundidad. Creo que es una historia sencilla, simple. Si ustedes quieren leer algo ligero y algo que para entretenerse y pasar un buen rato, creo que este manga es una muy buena opción. Aquí en México salió a un precio de 119. Yo lo agarré en Sanborns en la última promoción de 4x3 que lanzó la tienda. Entonces creo que es una muy buena opción para que, si ustedes quieren leer algo más del autor, pues esta es una muy buena opción. La edición también trae este separador en forma cuadrada a color de lo que es esta historia. Y en la parte de atrás vienen estas historias que van a publicar todas de Akira Toriyama, que pues aquí está Sandland, Kowa, que ya se publicó, Kajika y Nekomayin, y para febrero pues viene este otro tomo, y en diciembre salió Yako el Patrullero Galáctico, ¿no? Que son como del catálogo de este autor, que de lo que va a estar publicando Panini. Y pues esta es la edición de Sandland, amigos, por parte de Panini. Si el video les gustó, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Coméntenme abajo en la caja de comentarios qué les pareció la edición, qué les parece esta historia y si van a seguir comprando estos tomos. Yo soy Jaurrieta, esto es El Desestrés y nos vemos en el siguiente video. Chao. Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero.